El Faro a Colón es un monumento y museo dominicano construido en honor a Cristóbal Colón, descubridor del Nuevo Mundo. Es un monumento en forma de cruz, recordando la cristianización de las Américas, que mide aproximadamente 800 metros de largo por 36,5 metros de alto. Cuando el faro está encendido, proyecta una luz en forma de cruz hacia el cielo nocturno. Dicha luz puede verse a aproximadamente 64 kilómetros de distancia. Dentro del faro hay exhibiciones de diferentes países del mundo. También posee salas para exhibiciones temporales y salas de conferencias. La construcción comenzó en el 1948. Después de ese año, la situación política del país impidió la reanudación de los trabajos de construcción del faro. Finalmente, durante el gobierno de Joaquín Balaguer, se reanudó en el 1986 la construcción del faro, bajo la supervisión del arquitecto dominicano Teófilo Carbonell, y culminando la construcción del monumento en el 1992. A tiempo para la celebración de los 500 años del descubrimiento de América, el faro fue inaugurado el 6 de octubre del 1992. Vamos con Fabio Ureña Ortiz, una producción de Ángel Puello Televisión Group, domingo a la medianoche por Colorvisión Canal 9. Con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde por Premium TV Canal 73 de Claro, en Altís por TDN TV Canal 73 y Somos TV 56. Además, los domingos a las 10 de la noche por Cinevisión Canal 19. Vamos con Fabio Ureña Ortiz.